Hola, soy el Cejas. Hola, soy el Cejas. ¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenidos a otro vlog. Allá atrás lo que tenemos. Tenemos a mi hermano que está vendiendo su carro. El carro que ha hecho, el carro que ha hecho con tantos videos que se le daña y que cuatro cosas le pasan, pues hoy lo está vendiendo. Miren esto, miren esto. Se fueron a probarlo, lo están probando. Ok, ahora sí puedo decirle bienvenidos a otro vlog. Allá era que estaba, mira, estaba muy... Mucha gente. Ahora sí puedo decirles bienvenidos a otro vlog. Hoy vamos a hacer un par de cosas, vamos a grabar unos videos. Vamos a conocer al Cejas, yo creo. Ya ustedes vean eso, es un invento que estamos haciendo. Y escuchen, escuchen. Por ahí viene mi hermano. Ay, yo quiero grabarlo si lo vende. No, obviamente todavía no es seguro si lo va a vender. Eso lo están viendo, a ver si le si lo compra o qué sé yo. Pero quiero ver su cara, a ver, cuando lo venda, a ver. Porque ese casco yo creo que... ¡Ach! Ya llegaron, vamos para allá. Vamos para allá. Y mi hermano, pues, tiene su cajita unas horitas más, ¿verdad? ¿Ah? Todavía no lo ha vendido. Van a llamarlo ya mismo. Está nervioso, está triste. Uy. Muchos sentimientos encontrados. Mira su ojito. Hola, soy Guillermo. Y mi hermano no vendió el cajo, todavía estamos en el cajo aquí. Ahora vamos camino, lo pueden ver mucho, hermano, porque vamos camino a hacer uno de los mejores videos, yo creo que mi hermano. Porque miren, para los que no saben, mi hermano sabe imitar siempre. Y mi hermano sabe imitar todo, te lo juro. Y tal español, es de España. Hostia, que tiene puto ceja. ¿Habla argentino que tú sabes o no? ¿O no? Habla argentino, como te quede. Y ya vamos de camino a hacer vuestro video, ¿vale? Habla colombiano. Qué verdad que era la de vos, que vamos de camino a hacer el videito. Vieron que él imita todo y nunca lo aprovecha, nunca lo usa, se lo he dicho mil veces. Y ahora vamos camino a que él va a hacer un video imitando a Cejas, que también le queda super curioso, se lo puedo enseñar. Y yo voy a enseñar una recopilación de todos mis cortes. Y vamos de camino para allá y nada, vamos a ver. Para ganar. Dices, oye, pichonzuelo. Pichonzuelo. No me dio con ganas de pelear. Si lo tienes las bocinas, pues. Si pegas un cabezazo, se le va a quedar la tocha partida. Y si se te pone tonto. Sorry, no puedo grabar muy bien, deme un break. Ya llegamos al lugar. Traigo todo esto porque yo sé que mi hermano va a tardar en grabar ese video. Fácil, una hora o un poquito más. Y estoy aquí acomodándome, mira, la agüita. Yo creo que mismo vamos a grabarlo. Escucha. Se escucha. Pues sigue escuchándolo. ¡Ah, lo quitaste! ¡Lo quitaste! En esto, miren. Le pedí esto presto a mi hermano para poder grabar. El primero, la patadita del... ¿Estás ready? Tira un preview. Hola, soy el Cejas. ¡Ya! ¡No más! Buenas. Uy, qué miedo me da estar aquí. Aquí se siente como un ambiente fuerte. ¡Uy! Voy a hacer una de las maldades más grandes de mi vida. ¡Qué nervioso! ¡Chajo! Por si acaso aquí no hay nadie. Aquí vamos a estar ya, como dije ahorita, fácil, como 2 horas o 3. Esperando que mi hermano grabe ese video. ¡Quita! Ni me miro, estaba practicando todavía allí. Y pues ya, voy a seguir aquí mirando a ver qué hago en lo que mi hermano de esto. Y por fin viene por ahí. ¡Ay! Se te fue el maquillaje. Hostia, que estoy el puto Cejas. ¿Quién eres? El Cejas. Wow. He llegado de España, ¿vale? Libre de todo. Vamos a grabar el videito, mi hermano. Te va a caer redondo al suelo, ¿vale? Dale, vamos. Fíjate. 1, 2 y 3. Hola, soy el Cejas. Hola, soy el Cejas. Y nos tuvimos que cambiar de lugar porque pues había mucha gente. Pero aquí estamos. Llegó mucha gente, exacto. Mira bolas de tenis. ¡Diablo! Yo tiro los tiros, parece que tiro así.
Soy Vico, vamos a buscar a Atenea, mira la de aquí. Ahora sí que sí, ahora que ahora, si yo le meto una bola ahora, o sea, le digo una bola, ustedes se van a suscribir a mi canal si no está suscrito, ¿verdad que sí? So, vamos para allá, bye. Por favor, por favor. ¡Ah! Yo dije que sí, que si te da una guava y si van a suscribir a mi canal. ¡Rayos! Yo siempre he escuchado que la tercera es la vencida. Deme un break. Creo que tengo una oportunidad más. Acabo de encontrar otra bola. ¡Cacán! Ya tengo cuatro. A ver si veo alguna más. No, ya no encuentro más nada. Ahora sí que sí. Si le doy una, ustedes se van a suscribir. Pero este es un package más grande. Se suscriben, me siguen en Instagram y me agregan en Dacha y comentan. Pues vamos. Pero no te muevas. ¡Ay! La última. El chocuelo tranquilo porque no he venido con ganas de pelear. Un castañazo que vas a caer redondo al suelo, ¿vale? Cáchala, Guillito, cáchala. Voy allá. ¡Oh! Acabo de hacer una buena labor en mi vida. Le regalé la bola de tenis que me conseguí tirada. La bola de tenis se la di a los jugadores. Y estoy mal practicando todavía. Vamos para allá. Y llevamos ya aproximadamente como media hora tratando de grabarlo. Ya lo miré esto. Quiero que ustedes vean todas las ocasiones que lo hemos intentado. Miren todo eso, mira. Cejas, ¿qué te pasa? Se me ha olvidado el... Tú no eres puto Cejas. Hostia, que soy el puto. Dale, Cejas. ¡Enójate! Que si te voy a dar un castañazo en la frente, que te vas a quedar a tu ya conoces, ¿no? Dale. Estamos en GC, eso. Vamos a tomar un poquito de agua, ¿vale? Que soy Cejas, que han llegado más gente, ¿vale? Tenemos más público. Ay, corillo, llevamos ya como... Ay, te lo juro, llevamos como 50 videos más. El Cejas me está decepcionando. Tú no eres el mejor imitador del Cejas. Vale, que se me ha olvidado el libreto, ¿vale? Vamos a tomar agüita y seguimos. Tenemos al Cejas ahí llorando. Te lo dices en un video que tú eres el dios, Cejas. ¡Dale! ¡Hostia, que soy el puto Cejas! ¡Pues dale, demuéstralo! Ya está enfogonado porque... Él sabe imitar bien al Cejas, lo que pasa es que... El libreto, lo que tiene que decir en el video es lo que no le sale. Porque estoy imitando exactamente el video igualito. Y eso es lo que no le sale, pero sí sabe hacerlo. Nada, vamos a continuar. Llegamos aquí a 2. Ya son las 5 de la tarde. No, no. Son como las 2:40. Son las 3:40. Ah, pues no, llegamos a las 2. Llegamos como a las 3 en punto, más o menos. Y nada, vamos a ver si nos sale algún día. Está mi padre apoyándolo desde lejos. ¡Dale, Cejas, ya! ¡Ya! Lo he hecho como 200 veces. La próxima te va a salir, ¿vamos? Sí. Vamos. ¿Pues yo tú eres quién? El p... Cejas. Vamos. Aún seguimos aquí, yo me quité la gorra. Por si le desconcentraba el color de mi hoja, me la quité. Me acabo de quitar el gelo por si el color de mi gelo desconcentraba. Y por eso no le salía. Vamos a ver. ¿Estás genial ahora? ¿Estás ready ya? ¿No te has concentrado? Vamos para allá. One hour later. ¡Le acaba de salir! Está tan enojado, le acaba de salir y él me dice, voy a grabarlo una vez más. Ay, dale rápido, una vez más rápido. ¿Cómo? Si me sale una ya. Por si acaso. Y como yo me estaba quitando cosas para que no se desconcentrara, terminé sin camisa, lo puedo enseñar para abajo. ¿Cómo estoy? Fue la única manera que se concentró de verdad. Quisiera enseñar, bueno, le voy a enseñar, dale. En serio, no sé si YouTube me lo bloquea, si me pone un pipo o algo. Pero así estoy, aunque no lo crean. Por el Cejas este. Ay, Cejas. ¿Tienes un mensajito para mi canal? Pichonzuelo, si no te has suscrito al canal de Villa, te voy a dar un castañazo tan fuerte que vas a quedar con la trocha media partida, ¿eh? ¿Vale? Suscríbete al canal de Villa, porfa. Ahí está. Y si toda esa gente se pone media tonta, se les da una patada de bulería. Que pegamos en todo el pechamen si no te llegas a suscribir al canal de Guillermo Villa Oficial, ¿vale?
Y estamos aquí ahora con el Sejas, que me va a enseñar cómo dar los golpes de él para yo poder defenderme. Lo primero que te enseñaré es la patadita del tigre. Tenéis que ponerte, sí, mueves la pierna así, cuando esté distraído le ¡plac! En todo el pechamen le vas a dar, ¿eh? ¿Vale? La patadita del tigre. ¿Así? Habéis sacado al Cejas de mi mente. Ay, yo. No estaba planeado, pues. Ok. ¿Y si yo me encuentro en una batalla contigo, Cejas? ¿Qué hacemos? La patadita de la bolería. Te la echas para atrás y... ¡la! Y pegas un cabezazo también. ¿Un cabezazo? Todo el pechamen, ¿vale? ¡Y un cabezazo! Cejas, hay que decirle a la gente que se suscriba a tu canal. Ya te voy a salir de personaje si quieres. Tienes que suscribirte a mi canal, Guillermo Villa Oficial. Soy el hermano de Villa. Y estaba haciendo un vídeo imitando al Cejas. Y si no lo has visto, mi hermano va a poner un vídeo pequeño de este tipo, ¿vale? Y tienes que suscribirte a mi canal, Guillermo Villa Oficial en YouTube. Yo lo voy a dejar en los links allá abajo, o sea, suscribe a su canal. Snapchat, es Rombi Menor. Sí, Instagram, el... Guillermo Villa. No, siguiendo. ¡Lo logramos! Yo creo que le voy a poner algunas escenas a ustedes. Oye, pichonzuelo. Pichonzuelo, tranquilo, si no queréis que choque, ¿vale? Dale con calma, ¿ok? El Cejas nos ha engañado. ¡Tienes bigote y barba! ¡Que no me sale! ¿No te sale? No me sale. Mi madre me ha embarrado demasiado de maquillaje, ¿vale? Yo estaba maquillado y toma el video ya. Y ahora les voy a enseñar un poquito de la imitación que hizo mi hermano del Cejas, o sea, el video oficial que hizo, con el video original del Cejas, unas partecitas, a ver cómo le quedó. Vamos a ver. Hola, soy el Cejas y os voy a enseñar una recopilación de todos mis golpes maestros. Hola, soy el Cejas y os voy a enseñar una recopilación de todos mis golpes maestros. Para ganar una pelea muy fácilmente. El primero, la patadita del tigre. Le mueves así el pie y cuando esté distraído le ¡plac! En toda la cara se va a caer al suelo redondo. Para ganar una pelea muy fácilmente. El primero, la patadita del tigre. Le mueves así el pie y cuando esté distraído le ¡plac! En toda la cara se va a caer al suelo redondo. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya encantado, que lo hayan disfrutado. Y nos despedimos. Dile adiós, Cejas. Castañazo para todos. Espero que les haya gustado. Voy a dejar todas mis redes sociales aquí abajo para que me sigan. Síganme en todas Snapchat, Instagram, Facebook. Suscríbete en YouTube, dale a la campanita. Las redes de mi hermano van a estar en la descripción, donde ya Guillermo Villa va a estar su Snapchat, su Facebook, todas sus redes, para que vayan a todas. So, eso fue todo por el video. ¡Nos vemos, corilla! Castañazo, ¿eh?